Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con las páginas 176 y 177 del libro. Con esto cerramos los temas que van a ser evaluados en este tercer trimestre en el examen final. El examen final a ustedes les toca el 29 de junio, o sea, dentro de 15 días, ¿no? Entonces, es bien importante que lo tengan en cuenta porque ustedes, me parece que es el último examen que presentan, el de matemáticas. Entonces tienen bastante tiempo para ir repasando poco a poco los temas, para que no un día antes estén a prisas, ¿no? Entonces queda el tiempo suficiente para que recuerden qué fue lo que vimos. Acuérdense que esta vez va a entrar a partir de razón de cambio. El primer tema que vimos respecto a este contenido que fue comparar cómo se iba comportando la temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. De ahí, a partir de ese tema, para adelante, se les va a evaluar en el examen, ¿de acuerdo? No son muchos contenidos, son poquitos, pero es importante que empiecen a repasarlo en la semana que viene, cuando empiecen los exámenes. Entonces, hay tiempo suficiente para que se puedan preparar y que en el examen les vaya muy bien. Ok, chicos, pues vamos a empezar ahora sí. Lección 71 dice, expresión de cantidades muy pequeñas con notación científica. La clase de ayer trabajamos a la notación científica, pero con cantidades muy grandes. Billones, millones, miles, etc. La clase del día de hoy es la segunda parte. En esta clase lo que estaremos haciendo será comprender cómo escribir un número muy chiquito usando la notación científica. Hay que recordar que para que un número esté en notación científica debemos configurarlo o reescribirlo de la siguiente forma. Unidades, punto, decimales. Todo esto se multiplica por un 10 elevado a cierta potencia, donde esa potencia me indica la cantidad de lugares que se corrió el punto decimal. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Dice, considera los siguientes números expresados como potencias. 10 a la 4, 10 al cubo, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. ¿Cuál de estos piensan ustedes que es el número más grande? 10 a la cuarta. 10 a la cuarta, es correcto. ¿Y el número más chiquito cuál podría ser? 10 menos a la cuarta. 10 a la menos 4. Ok. En las sesiones pasadas, la semana pasada de hecho, estudiamos qué significaba un exponente negativo. Un exponente negativo era equivalente, por ejemplo, si yo tengo 10 a la menos 4, esto es equivalente a el 1 dividido entre todo esto, pero con el exponente positivo. O sea, 1 entre 10 a la 4. Y sabemos que 10 a la 4 quiere decir el número 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. O sea, esto es 1 entre 10.000. ¿Cierto? Entonces, si hacemos esta división, ¿qué es lo que sucede? Que la unidad, al momento de dividirse entre un número muy grande, pues el resultado va a ser muy chiquito. Ok. Analiza, resuelve. Vamos con el siguiente apartado. Los domingos, en los parques públicos, ¿has visto jugar a los niños formando burbujas de agua jabonosa? El grosor, o más bien, lo delgado de estas burbujas es 4.1 por 10 a la menos 3 milímetros aproximadamente. ¿Qué significa la expresión 4.1 por 10 a la menos 3? Es decir, si nosotros ya sabemos que el 10 a la menos 3 se puede escribir de manera similar a como aquí lo muestro, ¿cómo entonces podríamos escribir? Victoria, por favor. Victoria.
Te voy a pedir que enciendas tu cámara. No, ese ahí es mi fijado. Ok. No, ese ya. Los voy a retirar de la sesión, chicos. Esto no es correcto. Están interrumpiendo la clase y además... esto no está permitido. Maestra, sí es una infiltrada porque eso puso Victoria Ocaña. No, Victoria Ocaña sí es Victoria. El no es Victoria más. Solamente decía Victoria. Sí, la de ella solo decía Victoria, no es ella. Ahí está. Entonces, ya se anuló su equipo en la reunión. Ya no puede ingresar, ni ahora, ni en las siguientes reuniones. Ya bloqueé al participante. Entonces, esperemos que no vuelva a pasar. Bien, chicos, entonces. Lo que les comentaba. Si nosotros ya entendimos que el 10 con un exponente negativo se puede escribir de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir 4.1 por 10 a la menos 3 en número decimal? ¿Qué piensan? ¿Cómo se podría hacer? Sería .0041. ¿Ok? ¿Cómo fue que obtuviste la cantidad de ceros, Amairani? Por el número que está elevado. Ok, por este menos 3, ¿no? Ahora, si es una cantidad muy pequeña, esto es lo que ocurre. Ojo, ¿cómo vamos a saber si la cantidad es pequeña o es grande? En la sesión pasada, lo que hacíamos era escribir, por ejemplo, 6.1 por 10 a la 3 al número, unidades, puntos decimales, multiplicado por un 10 elevado a un exponente 3 o a un exponente positivo. En este caso, lo que va a pasar es lo contrario, el exponente es negativo. Si mi exponente es negativo, quiere decir que el número en cuestión es muy pequeño. Y en lugar de que corramos hacia la derecha el punto decimal para hacer que el número crezca, lo que vamos a hacer es correrlo a la izquierda. Tanta cantidad de lugares como el exponente me lo indique. Este menos, eso me está señalando. El menos quiere decir que la cantidad es chiquita. El punto decimal lo corremos hacia la izquierda tres lugares. Y los lugares que queden antes del 4, pues entonces los llenamos con ceros. Así que la respuesta que comparte Mayrani es correcta. 0, 0. Entonces, chicos, aquí está. 0.0041. Otra forma de verlo es la siguiente. Yo aquí voy a borrar. Por ejemplo, tenemos 4.1 que se está multiplicando por un 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 lo podemos escribir como 1 sobre 10 a la 3, ¿cierto? Por esta ley con la que trabajamos las sesiones pasadas. 4.1 por 1 sobre 10 al cubo. Entonces, 10 al cubo sabemos que es 1000. Al multiplicarse por 4.1, lo que estamos haciendo es 4.1 entre 1000. Y cualquier número dividido entre un exponente de 10 o una base que surge de multiplicar varias veces el número 10 por sí mismo, lo que hace es el punto decimal al momento de ubicarlo, lo corre tantos lugares como ceros tenga el número de abajo. Entonces, esto es lo mismo, .0041.
Esto es lo que sucede cuando tenemos una potencia negativa o un exponente negativo. Ok, ahora. ¿Qué significa esta expresión? Pues es un número bastante pequeño, es un número pequeño. ¿Con qué número en forma decimal puede expresarse esta delgadez con el que comparte a Mayrani? 0.0041. La expresión 4.1 por 10 a la menos 3 es una multiplicación. ¿Cuáles son los factores de esta multiplicación? Justamente los factores se refiere a qué números están multiplicando. Bueno, 4.1 y 10 a la menos 3. Estos son los dos factores. ¿Qué fracción equivale a 10 a la menos 3? Pues 1 entre 1000. Entre 1000, así es, 1 entre 1000. ¿Y esto a qué equivale en decimal? 1 entre 1000, ¿cuánto nos da como resultado? 1.0. 1 entre 1000, ¿cuánto nos da? 0.001. 0.001. Entonces, si ya sabemos cuál es el equivalente de esta fracción, al multiplicarlo por 4.1, ustedes pueden usar calculadora en ese sentido. Ya sabemos cuánto vale 1 sobre 1000. 0.001. Si lo multiplicamos por 4.1, entonces ¿cuánto nos da? Nos va a dar 0.0041. Exactamente, la misma cantidad de aquí. Después, el inciso D, ¿cómo se representa con un número decimal entonces esta delgadez? Con la respuesta que colocamos anteriormente, 0.0041. Ese sería el número escrito en notación científica o el número que ya nos habían dado en notación científica. Muy bien. Fíjense ahora en la tabla de aquí abajo. La tabla de aquí abajo es informativa. No hay que completar nada ni hay que escribir nada. Es como lo que nos explicó. Exactamente. Cuando tenemos un 10 cuyo exponente es positivo, significa entonces que el 10 está multiplicando por sí mismo un número de veces indicados por ese exponente. Entonces, cuando tenemos un 10 elevado a un exponente positivo, la cantidad siempre es grande. Aquí los tenemos, 1000, 100, 10. Cuando tenemos 10 a la 1, pues es nada más el número 10. Cuando tenemos 10 a la 0, sabemos por sesiones anteriores que cualquier número elevado a la 0 nos da el número 1. Ahora, nos vamos ahora a los negativos. Cuando el exponente es negativo, sabemos por la ley de los exponentes que estudiamos anteriormente, que esto es equivalente a escribir una fracción en donde todo el número con exponente negativo va a ser el denominador. Y en lugar de escribir al exponente negativo, se pasa a positivo. Entonces, 10 a la menos 1 es equivalente a 1 sobre 10 a la 1, que es igual a 0.1. Después, 10 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 10 al cuadrado. Y 1 sobre 10 al cuadrado es equivalente a 1 sobre 100. Esto en número decimal es 0.01. Y por último tenemos 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es equivalente a 1 sobre 10 al cubo. Y 1 sobre 10 al cubo entonces es 1 sobre 1000. Si hacemos esa división, el número 1 entre 1000, entonces obtenemos
el número decimal. Punto 001. Bien, chicos, entonces así es como podemos interpretar a los exponentes negativos. Un exponente negativo siempre va a significar o lo podemos interpretar como una cantidad decimal muy pequeña. Ok, pasamos a la siguiente página. Según el modelo 10 a la menos 3, esto es equivalente a 1 sobre 1000 o bien 1 sobre 10 al cubo. Pregunta, siguiendo este ejemplo, ¿cómo puedo expresar 1 sobre 1 millón con un exponente negativo? ¿Cuál fue la pregunta, maestra? ¿Cómo podríamos escribir 1 sobre 1 millón como un exponente negativo? Tal vez 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. Vamos a ver. 10 a la menos 5, si hacemos lo contrario, o si pasamos 10 a la menos 5 en forma fraccionaria, nos debe de dar esto. Vamos a ver si nos da. 10 a la menos 5 es 1 sobre 10 a la 5. Y 10 a la 5 es 1 sobre 1, 2, 3, 100 mil. 1 sobre 100 mil. Nos faltó un cero. Pero no 10 a la 4 era 100 mil. ¿Cómo? A la menos 6 sería. Sería la menos 6. El exponente del 10 nos indica cuántos ceros hay. Entonces aquí debe ser a la 6. Para que el 1 esté acompañado de 6 ceros. Entonces, siempre cuando tenemos un número 10 elevado a un exponente, el exponente nos indica cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. En la tabla, por ejemplo, 10 al cubo es el 1 acompañado de 3 ceros. 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros. 10 a la 1, pues es el 1 con un 0. 10 a la 0 es nada más el número 1. Y lo mismo pasa con los negativos, solo que ahora el 10 está abajo. Pero la cantidad de ceros es siempre igual al exponente que tenemos. Entonces, este número 1 sobre 1 millón se puede escribir como 10 a la menos 6. Ok, chicos, ahora vamos a realizar estos tres ejercicios, las tres tablas. Vamos con la primera. Representa cada resultado como una sola potencia. 10 a la menos 7 por 10 a la 5. Nosotros aquí ya sabemos que un número cuyo exponente es negativo se puede representar en fracción. Entonces 10 a la menos 7 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 7. Este número se está multiplicando por 10 a la quinta. Entonces aquí tenemos 1 sobre 10 a la 7 por 10 a la quinta, pues va a ser 10 a la quinta
entre 10 a la 7. Y en este sentido, recordando una ley del exponente, tenemos bases iguales y exponentes distintos. La base se conserva y al exponente de arriba le quito el exponente de abajo. 5 menos 7 es menos 2. Así que el resultado de aquí es 10 a la menos 2. O si lo quieren ver de otra forma, cuando nosotros multiplicábamos dos bases iguales que tenían exponentes diferentes, lo que hacíamos era sumar esos exponentes. Entonces, si yo tengo 10 a la menos 7 por 10 a la quinta, entonces conservo la base y sumo exponentes. 5 con menos 7 nos da menos 2. Vamos con el inciso B. 10 a la 2 entre 10 a la 3. ¿Cuánto da? 10 a la 1. 10 a la 1. Al 2, si al 2 le quito 3, ¿me da 1 o menos 1? Menos 1. Menos 1. Ojo con los signos. Es 10 a la menos 1. Vamos con el inciso C, perdón, me iba a saltar al D. Inciso C, 10 a la 0 por 10 a la menos 2 por 10 a la 3. ¿Cuánto da? 1 se multiplica 0, sin importar el número, sigue dando 0. No sé si sea 0. Porque 0 por menos 2 es 0. Y entonces 0 por 3 es también 0. Bueno, es... Ojo, los exponentes se suman. Cuando multiplicamos los números, los exponentes de esos números se suman. 10 a la 0, chicos, es 1. 10 a la 0 es 1. Entonces, 1 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 por 10 a la 3 es 10 con la suma de los exponentes. Menos 2 más 3, aquí sí da 1. Y vamos con el último. Tengo 10 a la 3 sobre 10 a la menos 3. Siguiendo la ley que les mencioné aquí, al exponente de arriba le voy a quitar el exponente de abajo. Esto es 10 a la 3 menos 3. 3 menos 3. O 3 menos 3 negativo. ¿Y qué pasa cuando tengo el menos que multiplica a otro menos? Se vuelve positivo. Se suma. Entonces se vuelve 10 a la 6. Entonces nada más tengan cuidado con los signos y cómo operar a los exponentes. Solo es eso. Tener mucho ojo. Maestra, ¿podría explicar otra vez el último? Ok. Cuando nosotros tenemos una base que se eleva a un exponente, la ley nos dice, estás dividiendo dos bases iguales que tienen exponentes distintos, ¿no? Lo que hago es conservo a la base, que es el número mayor, el número grande que se está multiplicando o que se está elevando a un exponente, y lo que le voy a hacer al exponente es, al de arriba le resto siempre el de abajo. Entonces aquí va a quedar 5 elevado a la 1. Cuando nosotros tenemos el inciso D y aplicamos esta ley, hacemos lo mismo, conservamos la base
al exponente de arriba le quitamos el de abajo, pero el de abajo es negativo. Entonces, a 3 le vamos a quitar el menos 3. Por lo tanto, ese menos de afuera multiplica al menos de adentro y se vuelve positivo. Así que en realidad tenemos 10 a la 6. Por este menos de aquí y el menos de adentro. Bien, chicos, vamos a realizar la tabla de aquí abajo. A, B, C, D y F. Con el ejemplo que nos dan, fíjense. 3.28 por 10 a la menos 7. Este menos 7 nos indica que el número es pequeño. Por lo tanto, el punto decimal lo vamos a correr hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 7 lugares. Aquí como se muestra en el ejemplo. El punto decimal estaba aquí. Se corrió hacia la izquierda 7 lugares. Entonces, si tenemos 2.51 por 10 a la menos 4, en decimal, ¿cómo quedaría? 0.00025, está en 251. 0.00251, muy bien. Se corre el punto decimal 4 lugares. Aquí me faltó un 0. Ahí está. 4 lugares. Se corre 4 lugares hacia la izquierda. 1.09 por 10 a la menos 3. 0.0109. Así es. Muy bien. El punto se corre 3 lugares. 2, 3. Entonces tenemos 2 ceros antes del 1. Vamos con el inciso C. Este número multiplicado por 10 a la menos 1, ¿cómo va a quedar? 0.3008. Así es. Solo se corrió un lugar, así que el punto decimal se pasa adelante del 3. El inciso D. Así es. El punto decimal al correrse 2 lugares... Quiere decir que solamente se le va a anexar un 0 antes del número. Y por último, esta misma cantidad del inciso C, pero ahora por 10 a la menos 4. 0.0003008. Así es. Por último, vamos a completar esta tabla de aquí abajo con las 4 situaciones. ¿Cómo escribirían en notación científica este número? 0.008 milímetros. Ocho por diez a la menos 3, es correcto. De inicio sabemos que es un número chico, o sea, es un número decimal. Por lo tanto, cuando le escribamos en notación científica, el exponente va a ser negativo.
todos los números pequeños llevan exponente negativo en el 10. 1, 2, ¿cuántos lugares tengo que correr el punto para que llegue a la unidad? Aquí tenemos que correr 1, 2, 3 lugares. Entonces escribo el número que me quedó como unidad por 10 elevado a un exponente 3, pero negativo porque el número es pequeño. La siguiente, ¿cómo quedaría el número de la siguiente situación? 2.54 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. ¿Tres lugares se tuvo que correr el punto? A la menos 2. A la menos 2, así es. A la menos 2. Tercera situación. 1 por 10. 1.10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Es correcto. 1 por 10 a la menos 3. ¿Y la última? 1 por 10 a la menos 4. Muy bien. A la menos 4. Aquí tenemos el punto decimal. Lo corremos 1, 2, 3, 4 lugares. Y va a ser negativo porque el número es muy chiquito. Bien, chicos, entonces hasta aquí con la sesión de notación científica. No hay que olvidar estos dos aspectos. Número uno, si el número es grande, el exponente del 10 va a ser positivo. Si el número es pequeño, el exponente del 10 va a ser negativo. Y dos, ese exponente me representa cuántos lugares se corrió el punto decimal. Si es positivo, entonces el número crece, por lo tanto el punto se corre hacia la derecha. Cuando un número tiene muchos ceros a la derecha, es un número muy grande. Si el exponente es negativo, entonces el punto decimal se corre hacia la izquierda. Mientras más ceros a la izquierda tenga un número, el número va a ser cada vez más chiquito. Entonces son esos dos aspectos que deben de cuidar en notación científica. Es un número grande, el exponente es positivo y se corre el punto decimal hacia la derecha. Es un número pequeño, el exponente es negativo y se corre un número de lugares a la izquierda, en resumen. ¿De acuerdo? Entonces nada más es tener cuidado con esos aspectos. Bien, chicos, antes de que se acabe la sesión, les paso lista. Maestra, ¿es necesario copiar todo lo que se hizo? Porque yo tengo mis propias operaciones. No es necesario copiar todo lo que se hace, pero sí es importante tener justamente las operaciones que ustedes van haciendo. Eso sí, como saben, muchas veces en cuestión de obtener resultados para matemáticas no hay un solo procedimiento. Hay varias maneras de obtener un mismo resultado. Pero lo que sí importa es que ustedes tengan claro el procedimiento que están haciendo y si está bien o no. Si ustedes tienen una forma de obtener un número decimal, adelante, háganlo, siempre y cuando esté correcto. Y tomen nota de ello, para que al momento de que repasen, tengan ahí la nota y no se les olvide cómo obtuvieron ese resultado. Entonces, por eso casi siempre les digo que anoten los procedimientos en el libro para que al momento de estudiar, sepan de dónde salieron.
Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones y nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y hasta luego. Bueno, hasta... Adiós, maestra. Bueno, maestra.